Bueno, amigos, pues ya tenemos la segunda beta de iOS 18 disponible y eso significa que llega una de las funciones que más esperábamos en iOS 18 y en macOS SQL, ya que es el iPhone Mirroring. Es justo esto que estáis viendo, este icono que aparece automáticamente en el dock de mi Mac cuando tengo mi iPhone al lado, bloqueado. Es importante que sepáis que tienen que estar el Mac y el iPhone conectados a la misma red Wi-Fi, tener la misma cuenta de iCloud y también tener el Bluetooth activo eh, y bueno pues ya sabéis que en Europa no funciona así que hay que hacer algún truquito para poder utilizarlo en Europa básicamente es poner el app store y el mac app store con una cuenta americana hecho esto pues este icono aparece automáticamente es eh, una función que viene integrada en el sistema y no tienes que hacer nada para activarlo lo importante también que tenéis que saber es que el iPhone tiene que estar bloqueado si estáis usándolo no funciona pulsamos en el icono y ya veis que se conecta a mi iPhone y aparece la pantalla de mi iPhone en el Mac importante el iPhone va a seguir bloqueado si alguien lo coge no va a poder utilizarlo no va a ver lo que estoy haciendo el iPhone está con la pantalla bloqueada y con el Touch ID o con el Face ID eh, protegiéndolo esto que veis bueno pues muchos diréis eso ya lo he hecho yo otras veces con eh, es compartir la pantalla no es exactamente solo compartir la pantalla porque Puedo deslizarme, puedo moverme por las diferentes páginas de mi iPhone, puedo manejarlo completamente con mi eh, trackpad, con mi ratón, puedo manejarlo y moverme por las páginas. Si deslizo de izquierda a derecha, me voy moviendo como si lo hiciera en la pantalla de mi iPhone, como si tocara la pantalla y deslizara. Si deslizo hacia arriba o hacia abajo, pues exactamente igual. Ya veis que. Es como si tuviera el iPhone eh, en mi mano, pero utilizándolo desde mi Mac. Y si pulso en alguna aplicación, pues se va a abrir. Y voy a poder hacer scroll, scroll por ella. Fijaos que en Mastodon pues puedo eh, verla perfectamente. ¿Cómo vuelvo a la pantalla de inicio? Porque aquí no funciona el gesto de deslizar hacia arriba. Es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es llevar el cursor hasta la parte superior y veis que eh, me aparece como si fuera la pantalla la ventana del Mac. Si pulso sobre ella puedo mover la ventana de mi iPhone, puedo colocarla donde yo quiera y a la derecha me aparece esto que es el equivalente al botón de inicio y esto que sería el equivalente a eh, desplegar las aplicaciones que tengo abiertas la multitarea. Eh, así que pues puedo hacer todo absolutamente todo lo que podía hacer con mi iPhone. Fijaos que los gestos funcionan incluso en, eh, dentro de aplicaciones. Aquí tengo un correo que me he mandado expresamente para probar esto. Y si deslizo, pues fijaos que es el gesto de archivar el correo electrónico exactamente igual que si lo hiciera en la pantalla de mi iPhone. Guarda los mismos gestos. Los únicos que no funcionan son los gestos para cerrar la aplicación o para eh, abrir la multitarea. Para eso tengo que utilizar estos botones. Otra peculiaridad es que puedo escuchar el sonido de eh, la aplicación. Vamos por ejemplo a abrir la aplicación de Instagram, dejamos que cargue y puedo ver todo lo que hay en eh, Instagram, puedo escucharlo y puedo manejar mi iPhone desde la pantalla de mi Mac, exactamente igual que si lo tuviera. La verdad es que es la primera beta en la que funciona. Y fijaos que eh, funciona francamente bien. Es eh, raro que en una primera beta vaya tan fluido y funcione tan bien. Por ejemplo, vamos a acceder a Safari. Aquí tenemos nuestro blog. Puedo hacer scroll, moverme por la aplicación. Ya veis que es muy fluido. Puedo, si quiero, hacer el gesto de hacer zoom con el trackpad de mi MacBook. Y hago zoom. Puedo abrir las diferentes pestañas. Puedo cambiar y hacer la actividad... Eh, una navegación privada puedo añadir otra pestaña y puedo escribir utilizando el teclado de mi mac o sea que es que puedo hacer todo absolutamente todo lo que haría con mi iphone lo puedo hacer desde mi ordenador y lo tengo yo ahí pues en la carga o en la mochila además también podemos recibir notificaciones. Las notificaciones que nos lleguen a nuestro iPhone nos van a llegar a nuestro Mac. Ahora mismo no funciona, o al menos no funciona como debe, porque, por ejemplo, yo he recibido aquí una notificación de mi Apple Watch diciendo que se ha recargado por completo y fijaos en la parte inferior derecha cómo aparece este circulito de que es una notificación que realmente ha llegado a mi iPhone. Así que, Parece ser que las notificaciones de las aplicaciones nativas de Apple, las aplicaciones propias suyas, sí que funcionan, pero yo me he mandado mensajes, correos y no me llegan las notificaciones a mi Mac. Así que será algo que, eh, bueno, pues está todavía un poco por ver. Pero ya veis lo bien que funciona. Puedo navegar por internet, puedo utilizar cualquier, cualquier aplicación eh, que yo desee utilizar. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a utilizar esta. Vamos a ver si. Es posible incluso jugar. Vemos que carga la pantalla, que eh, me dice que puedo incluso, ¿veis? Puedo recoger los premios. Vamos a darle a jugar. Y lo que no tengo ni idea es de cómo vamos a poder manejar eh, el. Pues sí, man si mantengo pulsado, hago clic, mantengo el clic pulsado y voy moviendo el icono. Fijaos que incluso puedo jugar a los juegos. No, no creo que esta sea la función para la que estaba pensada, pero fijaos lo bien que va, lo fluido que va y lo bien que funciona. La verdad es que es una pasada. Eh, una lástima que no podamos utilizarlo de forma nativa en eh, Europa. Tengamos que recurrir a este a ese truquito. Eh, pero bueno, esperemos que se solucionen los problemas pronto y que esto funcione de forma nativa. Y podamos acceder a todas las funciones de iOS 18, también los europeos. A ver si se ponen de acuerdo. Europa y Apple. Y bueno, pues eh, eso, esto es una muestra de cómo funciona iPhone Mirroring. Es la principal novedad de esta Beta 2 y la verdad es que es una auténtica pasada. Y os decía antes que es necesario que el iPhone esté bloqueado. Si yo en cualquier momento cojo mi iPhone y lo desbloqueo, esto es lo que vais a ver en pantalla. Me va a decir que el iPhone se está usando y por lo tanto se suspende el iPhone Mirroring hasta que lo bloquee y pulse el botón reintentar en el que vuelve a conectar y ya puedo volver a utilizarlo. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo, y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.